Muy buenas noches, amigas y amigos televidentes. Bienvenidos a su espacio informativo gironense, Noti Girón, el enfoque semanal del Cantón. Hoy contamos lunes 29 de junio y prácticamente estamos despidiendo este mes, arribando de esta manera al segundo semestre del año 2020. Este es un programa de contenidos y informativos o de opinión, F, formativos, educativos y culturales, P, publicitarios, todos ellos categorizados como A, aptos para todo público. La emisión en vivo se genera los lunes a partir de las 19 horas, los días siguientes, es decir, martes, miércoles y jueves a las 8, 12 y 19 horas son retransmisiones del jueves. En cambio, a las 7 de la noche llegamos por esta misma señal con el informativo desde el Cantón Santa Isabel, Noti Chabelo. Como de costumbre, les hacemos la invitación a contactarnos mediante la línea telefónica 2275-573 y hacernos conocer las novedades que ocurren en su comunidad, barrio, parroquia, etc. Estamos siempre prestos a escucharlos. También puede hacernos llegar sus audios, fotos, videos, artículos de opinión o boletines de prensa o dejar sus comentarios en nuestras redes sociales. Su información es importante. Les recuerdo además nuestro correo electrónico que siempre está disponible. eloyperaltacua@gmail.com o las líneas de WhatsApp 099-990-0099, 098-488-6690. Contáctenos, sus inquietudes de carácter público son importantes. Atención a los titulares, a desarrollarlos en el transcurso de este informativo. Productos caducados, sin registro y de contrabando son decomisados en Girón. Denuncian cobro de indebido en una cooperativa de ahorro y crédito a pesar de las leyes por la emergencia. Detienen trabajos en la casa pastoral. Vialidad hacia Curiquingue en pésimas condiciones. Estarían por iniciar los trabajos, se asegura. Unidad quirúrgica móvil apoyará intervenciones en el hospital de Girón. El COE cantonal se reunirá ese martes y tomará resoluciones. Escenarios deportivos son frecuentados por personas a pesar de restricciones. En sesión solemne se dan cifras de inversiones y anuncian obras. Estas y otras informaciones vamos a iniciar contándoles antes de ello las farmacias de turno para la presente semana que inicia desde las 6 horas del 27 de junio hasta las 6 horas del 4 de julio. En Girón, Farmacia Señor de Girón, Córdoba y Luciano Vallejo, teléfono 2275-364. En Santa Isabel, Farmacias Mía, en la plazoleta 20 de enero, teléfono 370-2200. En la Asunción Medical Care Pharmacy, Orellana, en la avenida 15 de agosto, diagonal al Parque Central, teléfono 2279-378. En Girón se cumplió un operativo sorpresa el pasado martes por parte de funcionarios de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, en conjunto con autoridades locales. Recorrieron varios establecimientos como tiendas, farmacias, centros naturistas, un gabinete de belleza y el cementerio. Alrededor de 70 productos vencidos y sin registros sanitarios fueron decomisados en una tienda naturista. En otro lugar decomisaron cigarrillos de contrabando y medicamentos en tiendas no autorizadas. La sanción por estas infracciones son de 10 salarios básicos, es decir, $4,000. Sin embargo, no se aplicarán en esta ocasión. Veamos. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, todo este tiempo de la pandemia que hemos tenido y del aislamiento, hemos estado haciendo controles en diferentes tipos de establecimientos que son competencia de nuestra institución, justamente verificando el cumplimiento de condiciones de bioseguridad que deben establecerse en estos lugares, en estos comercios, así como condiciones higiénico-sanitarias, ¿no?, que deben estar todo el tiempo manejándose en los diferentes establecimientos. Así que hoy hemos hecho un operativo de un recorrido que hemos coordinado acá en Girón. Hemos hecho el control en 3 farmacias, 7 tiendas, un gabinete de belleza. Se hizo el control en el cementerio, vigilando condiciones higiénico-sanitarias y en 2 centros naturales, ¿no? Las novedades encontradas hasta el momento es básicamente el decomiso que se hizo de alrededor 70 productos en un centro naturista, porque los productos no contaban con registro sanitario. En algunos casos se vio que productos vencidos ya con fecha de caducidad incluso del año 2019,
productos que no tienen permisos para circular aquí en el país. Entonces, eso fue decomisado en un centro naturista. En unas tiendas también lo que hemos encontrado es el expendio de medicamentos. Hay que recordar que los medicamentos son de uso delicado, ¿no? Por lo tanto, deben ser expendidos únicamente en lugares autorizados. En este caso son las farmacias. Igualmente hemos encontrado en tiendas el expendio de cigarrillos que ingresaron al país de forma clandestina. En este caso, lo que estamos procediendo con la comisaría es al retiro de los productos, quienes se encargan de la destrucción. En este momento les hemos advertido a los dueños de los establecimientos que no vamos a proceder con una sanción más allá del retiro de los productos. ¿Por qué? Considerando justamente las condiciones en que está viviendo el país. La Ley Orgánica de Salud establece como sanción para quienes incumplan con esta, con la venta, expendio de productos que no tienen registro sanitario, que están caducados. La Ley Orgánica establece la sanción de 10 salarios mínimos, es decir, en este momento la sanción es de $4,000 y la clausura del establecimiento, Entonces, considerando justamente las condiciones en las que estamos en el país, pues se ha puesto como acuerdo que no vamos a proceder con este tipo de sanciones pecuniarias, sino en este momento es una advertencia, una primera advertencia. Hemos hablado con los dueños de los establecimientos, les hemos informado la situación, les hemos enseñado a verificar que los productos, las fechas, de dónde, cuál es el origen, a verificar un registro sanitario. Tenemos un aplicativo ARCSA móvil que lo pueden descargar en sus celulares. Vamos a volver, vamos a hacer nuevamente un control y si hay una reincidencia, entonces sí, vamos a tomar las acciones del caso ya con las sanciones que establece la Ley Orgánica de la Salud. Los doctores Marco Orellana y Alex Torres, directores del Distrito de Salud y Hospital de Girón respectivamente, dieron a conocer ante mensajes que lo consideran erróneos en las redes sociales que no es verdad que a las casas de salud de Girón y Santa Isabel se pretendan traer pacientes con COVID-19 desde la ciudad de Cuenca, ni de ningún otro lugar. Aclararon además que desde este mes de julio una unidad móvil de cirugía estará presente en este centro cantonal para realizar cirugías que se han retrasado con motivo de la emergencia sanitaria. Aquí el detalle. Para poderle dar a conocer a toda la ciudadanía que nosotros como autoridades del distrito 01-03 de Girón a Santa Isabel en ningún momento se ha dado a conocer que nosotros en los dos hospitales, tanto en Girón como en Santa Isabel, sean hospitales para recibir pacientes COVID desde la ciudad de Cuenca. Sabemos muy claramente que tenemos dos hospitales centinelas en la ciudad de Cuenca, que es el hospital regional y el hospital del seguro. Entonces, más bien, contarles una buena noticia, que va a estar anclada la unidad quirúrgica móvil que viene desde la coordinación zonal 6, el cual nos ayudará a poder operar cirugías que estaban represadas por el tema del COVID-19. Entonces va a estar en el hospital de Girón desde el mes de julio. Patologías como vesículas, cálculos de vesícula, podemos operar lipomas, cesáreas también, que vamos a tener prácticamente dos quirófanos. Entonces esto más bien va a ayudar a la población de todo el distrito, y además nosotros trabajamos como microredes anclados también con la ciudad de Cuenca, que también podemos recibir pacientes. Dar solución a cirugías que se han estado represando. Al inicio de la pandemia, muchos usuarios no querían acudir a la instalación del hospital por el miedo. Como que un poquito se ha perdido ese miedo, porque ya hay mayor afluencia en nuestras instituciones de salud. Y asimismo, la idea de la llegada de esta unidad móvil quirúrgica aquí al Cantón Girón es poder dar solución a todas esas cirugías que están represadas a nivel de todo el distrito, ¿no? En todos los cantones. Hablamos de San Fernando, Pucará, Girón, de Santa Isabel, de los cantones Oña, Nabón, que también son lugares de referencia aquí para nuestra institución, así como cirugías represadas del Cantón Cuenca, ¿no? Así lo ha manifestado el Coordinador Zonal de Salud 6, ha venido a la disposición de que a partir del mes de julio acuda esta unidad móvil quirúrgica aquí a nuestra institución. Contaríamos con dos quirófanos para dar solución a todas estas cirugías, como les indicamos.
Y bueno, también se quiere un poco potenciar al hospital en ese sentido, ¿no? Totalmente descartado, doctor, la posibilidad de que pacientes COVID puedan venir acá a Girón. Totalmente descartado. Nosotros aquí en los hospitales cantonales, una vez que les hacemos la prueba, les diagnosticamos y dependiendo del caso, tendrá que ser referido al hospital Sentinel. A la gente que está en redes sociales y realmente no tiene que hacer, póngase a leer, póngase a hacer algo positivo para que puedan mantener su mente ocupada y no estar escribiendo cosas que realmente no sé de dónde se inventarán. Continuamos con más informaciones. Esta mañana, desde la comisaría municipal del Cantón Girón, se procedió a clausurar trabajos que se estaban ejecutando en la casa pastoral en el portal. Se trata del derribo de uno de los pilares que están junto a la iglesia. El comisario municipal Jorge Alvear manifestó que ese trabajo se lo estaba realizando sin el respectivo permiso. Por ello se colocaron los sellos de clausura. Esto ocurrió al mediodía de hoy, lunes 29 de junio. Son varios trabajos que se realizan en la iglesia y casa pastoral, los cuales son administrados por el padre Vicente Saruma. Consultado sobre este caso, el párroco de Girón, el padre Vicente Saruma, nos ha enviado un documento en el cual argumenta que los trabajos sí se los está ejecutando con la respectiva autorización del municipio. Adujo que la intención es adecentar la ciudad y estos espacios y más no causar daño alguno. Autoridades y párroco deberán mantener coordinación sobre qué trabajos se ejecutan y si se cuenta o no con las autorizaciones. Les mantendremos informados al respecto. Hacemos aquí una pausa publicitaria. Al regresar, les estaremos contando en detalle más informaciones. Ya volvemos. Los padres siempre dan buenos ejemplos a sus hijos. Ejemplos que son una tradición y patrimonio familiar. Yo ahorro en la cooperativa de ahorro y crédito Señor de Girón y aseguro mi futuro. Cooperativa de ahorro y crédito Señor de Girón. Visítanos y entérate de los beneficios para tus ahorros. Agencia Central en calle Antonio Flor y Abdún Calderón. También estamos en Cuenca, San Fernando, Baute, San Gerardo y La Asunción. Cooperativa de ahorro y crédito Señor de Girón. 17 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. ¿Sabías que además de quedarte en casa, es importante limpiar ciertos objetos de uso diario para combatir el coronavirus? Desinfecta tu celular. Este artefacto que nos ayuda a estar comunicados puede contener agentes contaminantes durante horas. Limpia superficies de uso común. Si eres dueño de una tienda de barrio, negocio, taxi o prestas servicios comunitarios, es importante que desinfectes con cloro, vinagre o alcohol superficies que son manipuladas por varias personas durante el día. La higiene continúa, previene la transmisión del coronavirus. Cuida a tu comunidad. Juntos combatimos el coronavirus. Este es un mensaje de INB Metals para la comunidad. Girón TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica. Con un solo dispositivo, usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia. E internet ilimitado, súper rápido. No nos confunda. Somos Girón TV y Chabelo TV. 16 años junto a usted, la empresa que siempre le cumple. Visítenos en Santa Isabel. En la Rafael Galarza y Sucre. Teléfono 2270-743. En Girón. Bolívar y Córdoba. Teléfono 2275-573. Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es. Carasto. 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 Jama y Biela, un lugar acogedor en Girón para disfrutar la comida de su agrado. El delicioso café de Rumipamba. La refrescante cerveza artesanal. ¡Golosinas! ¡Qué delicia! Venga con su familia o amigos y comparta gratos momentos con juegos de mesa, selecta música o un buen libro. Carasto, Jama y Biela los espera en la calle Antonio Flor y Abraham Barzallo. Servicio a domicilio 098-482-0448.
Hace algunos días en la parroquia San Gerardo, según nos han informado fuentes fidedignas, tuvo lugar un acto delictivo en el cual una persona prácticamente fue asaltada a una cuadra del templo, de la iglesia, de la parroquia. La situación habría sido provocada por un ciudadano que a bordo de un auto blanco, las imágenes nos reservamos, a bordo de un auto blanco, habría interceptado a otro ciudadano que circulaba en horas de la noche durante pocos minutos antes del toque de queda. Los ciudadanos que se movilizaban en el auto blanco se bajaron, se pidieron el teléfono, el primero que levante las manos, pidieron el teléfono y se llevaron el artefacto. Luego, al siguiente día, gracias a una cámara de vigilancia, se logró dar con el vehículo y la persona que estaba a bordo de aquello. Esto hizo de que esta persona reconozca su delito y devuelva el celular, es decir, arreglaron de cierta forma. El hecho fue atendido por personal policial del Cantón San Fernando y manifestaron que efectivamente, como se llegó a un acuerdo, no pasó a investigaciones ni ninguna circunstancia. Ciudadanos nos han manifestado. Es claro que se llegó a un arreglo, pero ello no implica de que no haya existido un delito. Y ello tampoco implica de que la parroquia esté segura, puesto de que se dio este acto, un asalto, como reiteramos, y está insegura la parroquia. Puede ser, esta vez, por lo que se conoció a través de una cámara, se resolvió el caso. Y si no existiera la cámara, esto quedaría en la impunidad. Piden que las autoridades tomen algún tipo de acción dentro de esta situación que se ha registrado allí. Conocen quién es la persona, el vehículo, y no puede quedar esto impune, han manifestado algunas personas. Puede darse otros hechos que podrían ser peores. Y ahí la situación ya va a cambiar, pero mientras tanto, esto ha quedado así en silencio, manifiestan, porque, reiteramos, arreglaron entre las partes al devolver el artículo sustraído. Vamos con otro tipo de informaciones. Una ofrenda floral en recordación a la cantonización de Girón en el Parque Central 27 de febrero frente al Palacio Municipal de Girón en la mañana del 25 de junio. El alcalde y los 5 concejales colocaron una ofrenda floral en recordación a los 196 años de cantonización de Girón. El acto se dio sin presencia de público debido a las restricciones por la emergencia sanitaria. El alcalde José Miguel Huizca dirigió un discurso alusivo a la fecha. Un saludo cordial en este día especial en la que nuestro querido Girón cumple 196 años. De corazón saludar todas las actividades que se han emprendido y que siguen en favor de nuestro pueblo de Girón. Y a ustedes, querida comunidad de Girón, con quienes compartimos esta inmensa y grave responsabilidad de mantener la salud, de mantener la alegría, mantener la fe, de mantener ese espíritu guerrero, ese espíritu de saber enfrentar todos los problemas mayores que ya Girón ha vivido, como es la migración dolorosa, momentos en que las familias se partieron y han sabido superar. Y en estos momentos, como no podía ser de otra manera, el pueblo de Girón ha sabido responder con disciplina, con amor y en especial con fe a nuestro Señor de Girón para mantenernos como estamos, sanos, alegres, expectantes, con gran esperanza de que esto poco a poco cambie y volvamos a esa nueva normalidad. En medio de todo ello y con sacrificio inmenso, queremos saludarles en estos 196 años de vida cantonal, de situaciones complejas, económicamente difíciles. Sin embargo, estamos seguros que aunaremos todos nuestros mejores propósitos
para que en este año difícil que celebramos los 196 años, más bien sea una base fuerte y firme para seguir trazando el desarrollo y bienestar de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestra niñez, de nuestra juventud, de nuestros mayores, que muy acertadamente lo estamos haciendo con inmenso cariño. Cabe recalcar también la humilde sabiduría desde la municipalidad cuando recobramos esa primera cantonización del 25 de junio de 1824, tan acertada de devolverle los años que le corresponden a este pueblo hidalgo que se fundó como único cantón al sur de la provincia de la Azuay. Y eso somos testigos que le hemos devuelto con cariño, con amor a la historia legendaria de civismo, de fe que tiene Girón. Gracias, estimados señores concejales, estimada población. Vamos a seguir en este camino difícil, pero no menos imposible, porque sabemos que el señor de Girón acompaña estos momentos difíciles. Así es que saludo loor a los 196 años de vida histórica, de cultura musical de Girón. Celebramos con esperanza, con compromiso, para seguir adelante. En este mismo ámbito de informaciones, el 25 de junio se desarrolló la sesión solemne en el Salón del Palacio Municipal, el cual contó con la presencia y un grupo de personas que fueron los galardonados. Además, las representantes de la mujer gironense que recibieron la nueva banda y mediante este acto quedaron posicionados para la dignidad de reina y cholita gironense por un año más. A toda la ciudadanía gironense, a todo el pueblo de este hermoso cantón, que a través de ellos, pues a través de su historia, a través de su esfuerzo, hoy Girón se viste de gala y puede celebrar esta histórica fecha de cantonización. Que por causa de la emergencia provocada por la pandemia conocida como coronavirus, se han suspendido varias actividades y eventos que se realizaban por un aniversario más de cantonización de Girón, correspondientes al año 2020, entre ellas la elección y proclamación de la nueva reina del Cantón Girón y cholita gironense, solicitándoles comedidamente que continúen ejerciendo su dignidad, situación que ha sido aceptada por la señorita Belén Gómez Ochoa, reina actual del Cantón Girón, y la señorita Karina Villa Yubipuma, cholita gironense, a través de oficios dirigidos al señor alcalde. Han decidido continuar prestando y representando así con su belleza gironense para un año más en el reinado. Estoy seguro, seguiremos haciendo un muy buen trabajo social. Bien. Entrega de condecoraciones y acuerdos a personas e instituciones destacadas cuyos méritos y obras han aportado al desarrollo del Cantón Girón. Condecoración Cantón Girón al señor José Juan Guillermo Yubipuma Zumba, valioso ciudadano que con su cometido y emprendimiento en la colaboración de canastas ha contribuido para el adelanto, prestigio y desarrollo económico de Girón. Condecoración Municipalidad de Girón al licenciado Cristian Santiago Reyes Álvarez, suboficial de bomberos, que con su valioso conocimiento como jefe operativo del Departamento de Inspección ha prestado trascendentes servicios para que el GAR Municipal de Girón cumpla de mejor manera las competencias de ley. Condecoración 25 de junio de 1824 a la señorita Ariana Cristina Chávez Jiménez, por haberse destacado y distinguido como la mejor estudiante de los colegios del Cantón Girón. Condecoración Capitán Francisco Hernández Girón a la ingeniera Aida Abril Guerrero, valiosa ciudadana que gracias a su tenaz entrega en su labor como administradora del Museo Casa de los Tratados, hacemos votos para que este digno ejemplo de esfuerzo se constituya en modelo para las futuras generaciones. Condecoración Patagamba al señor Patricio Granda Chunchi, ciudadano del cantón, que gracias a su trabajo y dedicación en la agricultura se ha destacado en la producción de chía, tubérculo ícono del cantón. Condecoración 7 de septiembre de 1884 a la señorita Jennifer Priscila Quitusaca Argüello, valiosa deportista, que por su habilidad, esfuerzo y gran desempeño en el fútbol, inscribió el nombre de una gironense como integrante del histórico Club Deportivo Cuenca. Bueno, todos y cada uno de los integrantes del cantón son importantes, pero al destacar en cada uno de estos ámbitos se sobreentiende
de que lo van a seguir haciendo y van a dejar un buen ejemplo a las generaciones futuras. Seguirnos cuidando, que Dios nos cuide, seguir trabajando por Quirón, que por eso estamos acá, y una vez más, pues, que viva Quirón en sus 196 años de campeonización. Y el discurso del alcalde José Miguel Ushca se centró a varios temas. El primero, la emergencia sanitaria y la inversión municipal al respecto. Se refirió también el burgomaestre hacia el tema productivo, agua potable y obras como la controversial Plaza del Productor y una obra en el parador turístico de El Chorro por parte de la prefectura de La Suay. Esta acogedora tierra que hoy nos alberga cumple sus 196 años de vida como cantón, 196 años de vida que crece y nace casi justo cuando nace la patria. Un año nada fácil, un año que quedará en la eternidad al ser recordado como el año donde la distancia nos volvió más fuertes, más unidos, más solidarios y sobre todo más humanos. Presupuesto para emergencia sanitaria. Con el cuerpo al inicio, sesionamos de manera virtual para tomar importantes acciones en formas presupuestarias, en reformas presupuestarias y elaboración de ordenanza para precautelar la salud de nuestra gente. Decidimos también reformar el presupuesto de festividades para que esos recursos sean destinados a la adquisición de los kits de alimentos e implementos de bioseguridad. Se invirtió $41,463. Así también se realizó una reforma al presupuesto participativo, del cual hemos destinado $61,000 para la compra de 2.000 kits de alimentos y 2.000 kits de bioseguridad. Con el Banco de Desarrollo del Ecuador, el BEDE, se realizó un refinanciamiento por un monto de 21.576, invirtiendo en pruebas rápidas, túneles de desinfección peatonal, señalética, compra de bombas de desinfección, trajes de bioseguridad, mascarilla, adquisición de cloro, amonio cuaternario, gel, entre otros componentes necesarios. Con corte fecha de hoy, todos estos valores más IVA suma un total de inversión 134.231.41. Muerte de Claudio Vallejo. Los primeros días de mayo, la muerte del sentimental de América, Claudio Vallejo, también ha sido un pesar para todo nuestro pueblo de Girón. Hemos presentado asimismo al Consejo anteproyectos en el área de turismo para exaltar al cantante gironense Claudio Vallejo. Aspiramos con este proyecto a más de perennizar el nombre de nuestro artista, también impulsar el desarrollo del cantón. Agua potable. Hemos tenido a veces falta de agua potable aquí en el centro. Es una situación compleja, sin embargo, darles una buena noticia. Ya está el terreno listo para el sistema alterno de almacenamiento. Estamos también en la probabilidad que en este año arranque esa construcción de ese gran tanque de cerca de 180 metros cúbicos que solucionará el tema del desabastecimiento de agua en el centro y también a la parte norte de Girón. Producción. Para enfrentar y volver con amor a cultivar nuestros suelos que son inmensamente productivos. Aquí no debe faltar nada. Lástima que otros momentos nos llevaron a soñar en otras situaciones, pero hoy está claro, el agua, la tierra y los alimentos serán suficientes. Las próximas semanas dotaremos de insumos y semillas de hortalizas para las asociaciones agrícolas y productores del cantón. Plaza del Productor, casetas y proyecto en El Chorro. En los próximos días arranca también la plataforma para la Plaza del Productor. Estamos en la fase de contratación, asimismo en las casetas, para apoyar a nuestros pequeños productores y el gran proyecto en El Chorro. Todo eso porque hay la voluntad, el cariño desde la prefectura hacia Girón y más proyectos que vendrán, estoy seguro, como así se ha dado la palabra, en favor
¿Y cómo no agradecer al prefecto? Sobre la obra en El Chorro, en las últimas semanas, a raíz del arreglo o apertura de la vía sobre La Chorrera, se han dado una infinidad de criterios, unos en apoyo, pero la mayoría en defensa de este patrimonio natural de Girón. También se ha hablado mucho de la forma del cómo el municipio administra el parador turístico y algunos elementos implementados en el lugar, los cuales, según se manifiestan, no tendrían permisos. A ello ahora se suma la implementación de un ascensor. Está coordinado con los respectivos ministerios y es o no factible esta estructura que se pretende colocar allí. ¿Se están realizando los estudios y proyectos necesarios antes de empezar? ¿Se va o no a afectar flora y fauna del sector de este lugar? Son estas y muchas otras preguntas que se deberán responder antes de estar en lamentaciones posteriores. Una nueva pausa, ya regresamos enseguida. ¿Sabías que además de quedarte en casa, es importante limpiar ciertos objetos de uso diario para combatir el coronavirus? Desinfecta tu celular. Este artefacto que nos ayuda a estar comunicados puede contener agentes contaminantes durante horas. Limpia superficies de uso común. Si eres dueño de una tienda de barrio, negocio, taxi o prestas servicios comunitarios, es importante que desinfectes con cloro, vinagre o alcohol superficies que son manipuladas por varias personas durante el día. La higiene continúa, previene la transmisión del coronavirus. Cuida a tu comunidad. Juntos combatimos el coronavirus. Este es un mensaje de INB Metals para la comunidad. Por un solo pago. Le tengo un adaptador en el cual usted puede ver toditita su novela y programa de televisión. ¿En serio? En serio, paisana. Conectas el cable a la tele y listo. ¿Cuánto cuesta? Mira, para ti, mamita, $100 nomás cuesta. Un solo pago y nada más. Jura, jura. Te lo juro, paisana, vas a tener acceso a 200 canales y esto te va a servir para ver todas tus novelas. Alto. No te dejes estafar. Estos equipos dejan de funcionar al poco tiempo y pierdes tu dinero. No le hagas caso a este sabido. Alto. No seas parte de la piratería. Contrata este servicio con empresas autorizadas. Este es un mensaje de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel. Girón TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica. Con un solo dispositivo, usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia. E internet ilimitado, súper rápido. No nos confunda. Somos Girón TV y Chabelo TV. 16 años junto a usted, la empresa que siempre le cumple. Visítenos en Santa Isabel. En la Rafael Galarza y Sucre. Teléfono 2270-743. En Girón. Bolívar y Córdoba. Teléfono 2275-573. Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es. Carasto. Jama y Biela, un lugar acogedor en Girón para disfrutar la comida de su agrado. El delicioso café de Rumipamba. La refrescante cerveza artesanal. ¡Golosinas! ¡Qué delicia! Venga con su familia o amigos y comparta gratos momentos con juegos de mesa, selecta música o un buen libro. Carasto, Jama y Biela los espera en la calle Antonio Flor y Abraham Barzallo. Servicio a domicilio 098-482-0448. Un ciudadano gironense se siente perjudicado por una cooperativa de ahorro y crédito con sucursal en Girón. Dice que desde el inicio de la pandemia y la emergencia hubo un pronunciamiento gubernamental en el que los pagos de deudas se suspendieron. Sin embargo, asegura que el
él, en lugar de haber sido beneficiado por esta extensión del plazo que no implicaba pago adicionales, ha sido afectado con la imposición de altos intereses y en lugar de su monto bajar, cada día sube. Escuchemos. Tengo un hermano en Estados Unidos, no voy a omitir los nombres, a quien le di sacando un crédito por un monto bastante alto en la cooperativa La Merced. Coincidentemente, este crédito lo saqué el 2 de marzo del 2020, en vista de lo que el gobierno había dispuesto de que las cooperativas y los clientes o socios que somos de las cooperativas se aplazaran los pagos durante 60 días o 90 días, de acuerdo a lo que la cooperativa y el cliente convengan, pues que no se pagara durante 3 meses y que no iban a correr intereses ni gastos adicionales. Resulta, regreso a la cooperativa para revisar cómo estaban las cuentas, para que me den la nueva tabla de amortización. Oh, sorpresa de que me dan una tabla de amortización en el que mi hermano, cuando comenzó con el crédito, debía $137,000. Esto entre capital e intereses, a 7 años. Luego de pagado una cuota, me acerqué y dije que de la cuenta de mi hermano, donde él tenía el dinero, cojo $5,000 y pago los 3 meses. Digo, bueno, hagamos cuenta de que me atrasé en esos 3 meses. Resulta que me entrega una tabla, una nueva tabla de amortización, en donde que mi hermano, por los 3 meses que no se pagaron las cuotas, tenía que pagar $4,876 cargados únicamente a intereses. Me ofrecieron arreglar y luego de que me cobran los $5,000 más los 1,600 que ya se pagaron en la primera cuota, son casi $7,000. Mi hermano todavía otra vez aparece, me dan la última tabla, una nueva tabla. Mi hermano sigue debiendo $140,000. Es decir, mientras más dinero pago, sigue subiendo el monto de la deuda. Se están aprovechando esta pandemia para hacer lo que les da la gana con respecto a créditos. O sea, aquí también hay corrupción y lo digo. Hay corrupción por parte de quienes manejan las cooperativas. ¿Qué beneficio hemos sacado nosotros los socios de que el gobierno haya dispuesto, mediante la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, los pagos y cuotas de capital e intereses por concepto de obligaciones financieras diferidas extraordinariamente no causarán intereses moratorios, gastos, recargos ni multas durante el periodo o plazo acordado con el deudor y la cooperativa? Las reestructuraciones y refinanciamientos no implican la existencia de una nueva operación crediticia. Es decir, se tiene que mantener a como se pactó originalmente. Mi reclamo en concreto es el hoy, de que debe haber mucha más gente que está teniendo este tipo de problemas con las instituciones financieras como las cooperativas. Y no sé si las otras cooperativas tengan el problema. Si mucha más gente tiene el mismo problema, vayan y hagan el reclamo. No estoy incitando absolutamente a nada, pero no me parece justo. Mi reclamo es particular. Mi reclamo es mío, a nombre de mi hermano, a quien yo represento. Y hoy acudimos a la oficina de la cooperativa mencionada para contrastar esta denuncia. Sin embargo, el encargado manifestó no tener autorización de referirse a estos temas. Esa responsabilidad la tienen desde la ciudad de Cuenca. Este medio estará abierto a alguna réplica o explicación que deseen dar los directivos de la mentada cooperativa. Y imágenes cada semana nos llegan sobre volquetas que transitan por la vía Cuenca-Girón Pasaje, bueno, en viceversa, hacia la ciudad de Cuenca, completamente cargadas. Sobrecargada sería el término correcto, como lo podemos ver en esta imagen, en muchos lugares desperdigando el material, lastre, ripio o arena, y piedras muy grandes también que podrían en algún momento caerse, y ello tampoco lo hacen con la respectiva seguridad, cubiertos con carpa o algo que impida que estos materiales caigan. Piden los ciudadanos que se han contactado con nosotros de que se dé control a estas anomalías, puesto de que son todos los días. Y se preguntan también cómo circulan estos vehículos, si es que supuestamente hay controles en varios lugares. Uno de ellos
constante que ahora pasa de quienes hemos viajado hacia Cuenca es en la entrada a Tarqui. Pasa personal policial, personal del ejército, de la CTE. Entonces, o no hacen el control o algo pasa por ahí que no se sanciona y se controla estas situaciones que, reiteramos, todas las semanas nos envían estas quejas los ciudadanos. Vamos también a darles a conocer que el día, que para el día de mañana se ha convocado al COE cantonal de Girón. En calidad de presidente del COE cantonal de Girón, convoco a los señores miembros a una reunión en la sala de sesiones del Banco Municipal para el día martes 30 de junio de 2020 a las 12 horas para tratar el siguiente orden del día: lectura y aprobación del orden del día, constatación del quórum, instalación de la sesión por parte del señor presidente del COE, informe del Ministerio de Salud Pública sobre casos de COVID-19 en el cantón Girón. Punto 5, informe sobre operativos de seguridad y control dentro del cantón Girón. Intervienen las autoridades competentes, Policía Nacional, Gobernación de la SUAY y Cuerpo de Bomberos del Cantón Girón. Punto 6, análisis y actualización de las nuevas disposiciones del COE Nacional y definición del color de la semaforización. Punto 7, análisis y resolución en base al informe de la Mesa Técnica Número de Salud respecto a los procesos de desinfección en el único punto de ingreso al centro cantonal. Punto 8, conocimiento, análisis y resolución de la solicitud presentada por la Cooperativa de Transportes Girón referente a la reactivación del transporte intraprovincial. Punto 9, varios. 10, clausura de la sesión. Firma José Miguel Ushka Guamán, presidente del COE cantonal y alcalde del GAD municipal del cantón Girón. Y también desde hoy, lunes 29 de junio que estamos, el Centro Comercial Girón está atendiendo este día. Las semanas anteriores, el mercado, como lo más lo conocemos aquí en Girón, atendía los martes, jueves y sábados, pero desde esta semana, desde hoy lunes, la atención es de lunes, jueves y sábado. Así es que las personas que requieran hacer sus compras, tenerlo presente esta situación. Ya no es el martes, sino se cambió para el día lunes. Y también referente al semáforo amarillo que nos ha dado ciertas libertades, más uno de ellos el toque de queda que inicia desde las 9 de la noche, también está causando inconvenientes, según nos ha manifestado el jefe político del cantón Girón. Esto en virtud de que existen muchas personas que están ya haciendo vida social, está haciendo actividades festivas, incluso actividades deportivas grupales, lo cual no está aún permitido. Nos enviaban un video en el cual, incluso esto dentro de la escuela, 27 de febrero, se habría estado realizando actividades deportivas jugando indoor varias personas. Hay un video que precisamente el jefe político nos hacía conocer, y también personas que están haciendo deporte grupal o deportes grupales en el sector de las canchas, específicamente en la cancha nueva de Liga Deportiva Cantonal de Girón. Esto conlleva a mayores riesgos, y puesto de que en la ciudad de Cuenca existe un alto número de contagios en los últimos días. Entonces, la situación no ha pasado todavía y esto hace de que se deba tener mayor cuidado. Igual nos manifestaban de fiestas que se estarían realizando en algunas comunidades. La situación no ha pasado, reiteramos, y el control, el cuidado que debemos tener todos los ciudadanos debe estar manifiesto en primera instancia para evitar complicaciones. Evitar incluso de que por alguna razón, algún contagio, se pueda volver al semáforo en rojo, lo cual sería muy grave, muy dañino, muy preocupante, puesto que ya hemos vivido esta situación del semáforo en rojo, las restricciones, el toque de queda que inicia a las 2 de la tarde y toda esta situación. Entonces, a tener mucho cuidado, que el peligro no ha pasado, está todavía latente. Tenemos también unas imágenes del parque infantil en el cual podemos ver que algunos juegos, este juego principalmente, este columpio para bebés, está completamente roto.
no se desconoce si es que es roto a propósito o por el uso. Bueno, en los últimos 3 meses no se ha usado estos juegos y se aduce que puede ser alguien que provocó este daño a este juego y a otros espacios públicos también. La presencia de muchas personas en estado etílico dentro de la ciudad también es una preocupación. Y dentro de este parque infantil, usted puede observar a personas con enfermedad de alcoholismo que están a cualquier hora, en la mañana, tarde o noche. Siempre hemos estado nosotros mostrando imágenes de cómo está este espacio siendo apoderado por personas que padecen de esta enfermedad y que deberían tener mayor control las autoridades. Pues en este espacio hay letreros que dicen que están con vigilancia, todo eso, pero o no se actúa o no hay las cámaras como así se lo manifiesta. Pero estos espacios ciertamente están un tanto abandonados en pleno centro cantonal. Y también el semáforo en amarillo son casi toda la provincia de La Soya, a excepción de 2 cantones que están uno en semáforo verde y otro en semáforo en rojo. La mayoría de cantones está con semáforo en amarillo. En los próximos días se conocerá cuáles son las disposiciones de referentes al transporte público, que tiene que estar esto coordinado entre cantones que tengan el mismo color del semáforo, es decir, en amarillo podrán circular. Sin embargo, aún no hay pronunciamientos de cuándo se restablecerá el transporte público en los cantones azuayos. Vamos con otra información. Son varios años de ofrecimientos incumplidos, dicen moradores de los sectores de la parte oriental del cantón, unidos por la vía Girón-La Ramada. Aquí vamos a ver como las imágenes que tenemos. En un kilometraje aproximado de 25 kilómetros de esta carretera que conduce a varias comunidades como Bellavista, Pucucari, Chatashí, Santa Teresita, Cachi, Manzano, Cabuncata, Tablón, Lata, entre otras, y a la laguna de Curiquingue en el límite con el cantón Nabón. Está en muy malas condiciones la vía. Muchas personas nos han manifestado, sin embargo, no han querido mostrarse haciendo su denuncia, sino más bien han solicitado que seamos nosotros por este medio quienes hagamos conocer esta situación del deterioro vial que está siendo víctima esta carretera y otras del cantón Girón. Y en la sesión solemne del 25 de junio, el alcalde José Miguel Ushca aseguró que los trabajos en esta vía han iniciado y que pronto se contará con una buena arteria vial hacia este sector. Escuchémoslo. En estos días hemos comenzado ya el mantenimiento de la vía Girón-Curiquingue hasta la laguna, un espacio con gran potencial turístico, obra anhelada y esperada, creo que van a ser ya 2 décadas. Llegó el momento con el señor prefecto y la voluntad del consejo en apoyar esta obra. Ha arrancado ya el mantenimiento y culminará con la construcción de los 4 kilómetros que rodeará la laguna Curiquingue, hoy un regalo de la naturaleza para reactivar la economía también de nuestros pueblos. Durante toda la pandemia y desde que retomamos las labores presenciales, no dejamos de atender las emergencias y en vías de acceso a comunidades. En lo que se ha podido, se ha trabajado y se ha apoyado. Bueno, vamos a cambiar de temática y, como siempre, el aspecto cultural, musical que solemos presentar al final de este espacio informativo. Se cumplen 100 años de la creación del emblemático pasillo ecuatoriano Reír Llorando de Carlos Amable Ortiz. Con esta ocasión, la Orquesta Sinfónica de Loja les ofrece una versión para violín y orquesta en concierto virtual, con la colaboración del Ministerio de Cultura y Patrimonio, del Teatro Benjamín Carrión Mora, arreglos musicales de Franklin Ruque, José Milano,
cadencias, adaptaciones y violín solista Franklin Ruckle. Que lo disfruten. La calle Córdoba, que desde la semana pasada se convirtió en una nueva ruta de salida desde el cantón Girón, está siendo mal utilizada, manifiestan muchos moradores del lugar y personas, pues dicen que algunos conductores están ingresando por allí, a sabiendas que este es solamente de salida, es una vía, o ingresan de retro,
por este lugar, provocando un peligro y sobre todo incumpliendo las normas de tránsito. Se pide que se dé control y sancione en caso de detectarse a quienes están causando este inconveniente en este lugar. El día jueves 25 de junio se presentó la revista número 11, Girón 360 grados, y está a la disposición de las personas que deseen adquirirlo en forma gratuita. Aquí en Girón pueden solicitarla en las oficinas de Girón TV, también en Calzado Sebastián, en Carasto, Jama y Biela, en Bazar Amazonas del señor Cristóbal Palacios, en Farmacia Guayaquil del señor Vicente Bermeo, en el consultorio jurídico del doctor Milton Calle también puede usted solicitar la revista, o en las oficinas también de achiras.net.es. Y en la ciudad de Cuenca puede pedirla en Sodilibro, Sociedad Difusora de Libro, en la calle Benigno Malo, entre Juan Jaramillo y Larga. La revista, reiteramos, es de circulación gratuita. Y a quienes deseen, también pueden ingresar a www.achiras.net.es y está allí en formato digital. Con esto nos despedimos, amigas, amigos televidentes. Hasta la próxima semana. Que tengan una buena noche.